Señor, abre mis labios. Estoy seguro que es poderoso. Dios te alabará con mi gozo. En el hecho
sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Guardarás el último día lo que yo he confiado. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Santo con himnos por los siglos. Porque el Señor bendecida al Señor, y el Espacio bendecida al Señor, el Espíritu del Señor bendecida al Señor. Okay.
su gracia permanece siempre en mí. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta. Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Salieron contentos de haber merecido aquel ultraje. Al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Consagraron sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Simón Pedro: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Abre la misma paz y la misericordia que nunca por nuestros padres, recordándonos tu santa alianza y enfrente nuestro mal de su Padre. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y digámosle confiados: bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que rogaste por Pedro para que no se apagara su fe, da firmeza a la fe de tu iglesia. Tú que después de la resurrección te apareciste a Simón Pedro y te revelaste a Saulo, ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que elegiste al apóstol Pablo para que anunciara tu nombre a los paganos, haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de Pedro, perdónanos también nuestras culpas y pecados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Que Dios nos confirme. Que nos dé la gracia de crecer en la fe y en la caridad. También esta Santa Misa la estamos ofreciendo por los peregrinos, Grupo Ministerial Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Hermanos peregrinos, que Dios los bendiga en su ministerio. Necesitamos mucho crecer en esta caridad hacia nuestros hermanos, ser siempre solidarios con ellos. Que Dios los bendiga. También pedimos por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo, y por los sacerdotes, Moisés Pavila, que celebra su aniversario de ordenación, por el Monseñor Pedro Tapia, su santo, que Dios lo bendiga, y también por el ministro señor Diego Monroy, que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal. Pidamos a Dios por todos los sacerdotes, pidamos a Dios nuestro Señor por todos los sacerdotes, por todos, sobre todo por los más necesitados, por los enfermos, por los ancianos, por los que están en alguna dificultad, por los que celebran algún acontecimiento. También les pido por mis compañeros de ordenación. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos. Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En
Gloria a Dios en el cielo. Venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos.
mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Eso sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro del que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis errores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los liberará de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano,
ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti.
Hermanos, Simón Pedro confiesa que Jesús es el ungido del Señor, es el Hijo de Dios, hace su profesión de fe en Jesucristo nuestro Señor. También confiesa delante de Jesús resucitado, cuando le pregunta: Simón, ¿me amas más que estos, más que los demás apóstoles? Y responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Las lecturas que acabamos de escuchar nos hablan precisamente de la fe y de la caridad, que es precisamente la misión de la Iglesia: predicar la fe y la caridad con el testimonio de nuestra propia vida y con palabras. Vemos cómo Jesucristo, nuestro Señor, le dice a Pedro: esto no te reveló ningún hombre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta piedra muy importante en la construcción de la iglesia. Y le dice también: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da este poder de perdonar los pecados. Y Pablo también es un converso que ama tiernamente a nuestro Señor. Quiere ser imagen de Jesucristo nuestro Señor crucificado. Los dos predican la palabra de Dios. Es el alimento de nuestra vida, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esto es lo que hace la Iglesia. Jesucristo nuestro Señor fue constituido por el Padre sumo y eterno sacerdote, con el poder del Espíritu Santo. Y esto mismo hace con todos los sacerdotes. Esto mismo hace con el Papa, con los obispos, con la Iglesia. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero quiere perpetuar esta salvación en la Iglesia, con todos nosotros como fieles que hemos sido bautizados, que hemos sido incorporados al cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Con nosotros que, por voluntad de Dios, con una ternura muy especial, ha elegido a algunos hombres para seguir buscando la salvación de todos los hombres, para gloria de Dios y para bien de todos nosotros, para gloria de Dios, no para la gloria personal, sino para gloria de Dios y para el bien de todos los hombres. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Celebra la Eucaristía, prepara el banquete pascual, el alimento que nutre nuestra alma, nuestra fe, la palabra de Dios. Sobre todo atiende a los jóvenes que sigan construyendo el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor, los matrimonios en su unidad familiar. Que todos nosotros nos esforcemos por ser imagen de Jesucristo nuestro Señor, que nos dé la gracia de la fidelidad
en el amor y en la vida. A esto está destinado la Iglesia, todos nosotros, a dar amor y dar vida. El centro de la vida, precisamente, es el amor. Dios es amor. Que Dios nos permita esto. Y dámosle sinceramente a la Santísima Virgen esto. Es algo muy hermoso, creo, a todos nosotros, sacerdotes que salimos del Seminario Conciliar de México. Cómo nuestros superiores nos infundieron este amor a la Santísima Virgen en esta vocación de la Inmaculada Concepción. Un amor muy grande a la Santísima Virgen. Y todos sabemos que hay diferentes vocaciones, pero la misma Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre nuestra, que ella interceda por nosotros para que realmente demos vida, demos amor. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidámosle por el mundo entero. Después de cada invocación, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Oremos. Padre. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Oremos. Padre. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Padre. Te encomendamos, Padre, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a estos hermanos nuestros, servidores tuyos, por el aniversario sacerdotal de Monseñor Diego Monroy Ponce, muy ilustre señor canónigo Alberto Reynoso González y el padre Moisés Fávila Reyes. Oremos. Te pedimos también por el muy ilustre señor canónigo Pedro Tapia Rosete en su onomástico. Oremos. Por el grupo ministerial hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Oremos. Todo esto, Padre, por las intenciones que tú bien conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, por este sacrificio nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ah, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro, que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos, llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo. Y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Recibe la acción de gracias que hoy te presentamos, a quienes nos has bendecido con el don del sacerdocio en este nuestro aniversario. Y en presente a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. También contigo, Alberto.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Reunidos por este sacramento, Señor, concédanos vivir de tal manera en justicia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmediatamente llevaremos en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla para que lo podamos adorar durante el día. También mientras pasa el Santísimo delante de ustedes, pueden hacer una señal de adoración. Lo hacen. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet vot Natus, nobis natus, es in data virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausi hic ordine, in sobre me Observata lege plene, cibis in le caribus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem benum, verbo carmen efficit, fit quae sanguis Christi menus, essi sensus deficit, affirmandum con sincetur, sola fide sus.